feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Muy buena familia, por aquí estamos. Pues nada, como dije, íbamos a hacer un vídeo para más o menos ya ir comentando lo de la quedada. Y nada, aquí estamos en la misma playa esta donde vamos a hacer la quedada. Ya pondré, aunque ya he puesto en Instagram también nombre de la playa y el sitio y todo eso. Ahora ya lo iré poniendo también aquí en el vídeo. Y nada, pues eso nada más lo ponéis en el Google, y en el Google más ese, donde lo pongáis, GPS, y ponéis el nombre de la playa y ya está. Tiene muy fácil acceso, la playa está perfecta y aquí vamos a estar, la verdad que vamos a estar, pero súper a gusto. Aparcamiento, ahora lo enseñaré también, aparcamiento hay en todos los lados. La playa está más o menos sobre 50 metros, 50, 60 metros más o menos del coche. Así que perfecto. Por eso hemos elegido también esta playa y nada. Y está la playa de lujo. Ahí la tenemos. Deciros también si nos podéis comentar en este vídeo más o menos los que vaya a venir, los que vaya a asistir, y para más o menos también nosotros hacer un cálculo más o menos de la gente que va a venir. Y ya os digo que puede venir el que quiera. Aquí estáis todos y todas estáis invitados, que sería para nosotros un placer, que contra más gente venga aquí a echar día, a echar domingo, pues perfecto. ¿Qué? ¿Algo de decir? Con ganas, no, con ganas, ¿no? Con de gana. Que venga. Teníamos ya ganas de hacer una quedada y ya está. Va a ser una quedada normalica, para echar en convivencia a todos los que vengáis. Y en fin, ya está. Y echar domingo de lujo. Así que nada, vamos a enseñar un poquito más la zona, el aparcamiento. Y lo dicho, que aquí os esperamos. Contra más, pues mejor. El día lo vamos a pasar, la verdad, de lujo. Así que, como he dicho, al mediodía, eso de las 3, 3 y media, haremos una paella. La hará la señorita. Me ayudarán, ¿no? Y lo dicho, por lo menos, pues mira ese detalle. Haremos que sea una paella. Nunca lo he hecho para tanto, ¿eh? Y ya está. Y cada uno, pues, es lo que podemos. Cada uno como si fuera a echar una jornada normal y corriente. Y ya está, reunirnos todos y echar día de lujo. Así que lo dicho, vamos a grabar un poquito la playa, la zona de aparcamiento, y lo dicho, aquí os esperamos todos. Nosotros estaremos aquí a las 7 de la mañana, un poquito antes. Hoy es lunes y hay gente ya en la playa, todavía hay gente en la playa. Así que si se pueden estar, si podéis estar aquí más o menos a las 7, 7 y media como mucho, y ya os vais poniendo más o menos donde, donde vais pillando, os vais poniendo más o menos en los puestos y mejor. Y así no nos pillamos los dedos, porque mira, todavía hay gente en la playa, claro. Y estamos ya en octubre. Así que familia, un fuerte abrazo, con muchas ganas que venga el domingo. Y aquí os esperamos a todos y a todas, con los brazos abiertos y con ganas de echar una buena jornada y un pedazo de día. Pues nada, lo dicho. A enseñar aparcamiento, ¿no? Venga, vamos a seguir. Os voy a enseñar un poquito como he dicho y... Y nada, aquí os esperamos el día 8 de octubre, aquí en la playa de... Domingo. Domingo 8 de octubre, aquí en la playa de Castel de Ferro. Así que familia, un abrazo y aquí os esperamos a todos. Venga. Bueno familia, lo que hemos comentado, mira, aquí tenemos para aparcar los coches, que aquí entran, pues entran bastante, toda la calle esta, hay aparcamiento por todos lados.
Y mira lo que he dicho, ¿ves? Aquí aparcáis el coche, aquí, y nada, y está 50 metros como mucho, ya tenemos ahí en la playa ya el puesto para ponernos, o sea que está de lujo. Allí, más para allá, donde está la furgoneta esta blanca, ahí hay otro aparcamiento como este de grande. Allí enfrente, otro aparcamiento como este, y es la misma, o sea que hay acceso a la playa por todos los sitios. Está la playa perfecta. Así que, lo dicho, nos despedimos y aquí esperamos el día domingo 8 de octubre. Un beso y un fuerte abrazo para todos.